de trabajo donde nos hemos juntado una serie de agentes pequeños para aprovechar las sinergias y trabajar en común. Generamos un espacio común que hemos llamado Wikitoki, con la idea además de que sirva para otras personas, con la filosofía de las wikis, ¿no? Que son estas tecnologías que todo el mundo puede colaborar. Espacio bat lanerako, aktivismorako bebai, baina bebai bada espazio bat erreproduzinolako, soziala edo harremanen erreproduzinolako espazio bat, eta baita ere divulgaziorako toki bat, ez? Wikitoki surge con la intención de agrupar diferentes modos de hacer. Son diferentes maneras de aproximarnos a métodos de intervención social, relación con lo abierto, con la ecología. Y agrupar eso y remezclar y ver qué podemos hacer juntas, ¿no? Eremu ezberdinetan aritzen garen pertsona eta kolektiboak gara, ez? Ba, artea eta kulturan, urbanismoan, arkitektura, parte hartze prozesuetan. Dedicamos muchas horas de nuestro tiempo y de nuestras energías y nuestra alegría y nuestras ganas de hacer cosas a la construcción del proyecto común. Entonces eso va desde pues, una asamblea cada 3 semanas donde se toman las decisiones digamos, más estratégicas a grupos de trabajo que trabajan temáticas particulares y que luego se validan digamos, en asamblea. ¿Cómo construir lo común desde los lenguajes y prácticas diversas? O sea, que no es que queramos tener un lenguaje o unas prácticas, sino que lo interesante es que cuanto más diversas sean las prácticas y los lenguajes, mejor. Pero que sí que tenemos que identificar que es el mínimo común denominador lo que queremos hacer juntas. Pero creo que es valioso un sitio en el que simplemente se ponga de manifiesto cómo es las dificultades y las bondades de lo que significa trabajar colectivamente. Más que Wikitoki sea un agente nuevo, la idea es que sea un agente más, un proyecto más al barrio. Y yo creo que de cara al futuro, de cara a este próximo año, lo que sí nos interesa también es afianzar esas relaciones y conectarnos y colaborar con otras redes que ya existen, ¿no? ¿Qué otras maneras de funcionar en cultura, en arte, en urbanismo participativo, en innovación social, en el campo en el que tú trabajas ya es posible? Y creo que es importante eso, que Wikitoki sea el sitio donde visualizar eso, ¿no? Thank you.